Mamba, conmigo. El resto por la derecha. Muchas veces es difícil distinguir un sueño de la realidad. Este está peor que el abuelo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan tenso? ¿Qué pasa, joder? Macho. Estoy nervioso. Que es la primera vez que nos vamos a pegar. ¿Nervioso tú? El que tiene que andarse con cuidado soy yo, que como me encís que es una no aguanto ni con dos cascos. Venga, vamos, anda. Por allí. Por allí, vamos. ¿Cómo te...? Hola, Mamba. ¿Qué? Brian, no. Vale. Aunque las mujeres también son buenas profesoras. Cuando te enfrentas a una y sabes que también ella va a intentar con todas sus fuerzas que acabes en la lona, aprendes muchas cosas. Celia, así se llamaba, era una mujer salvaje. Y vaya si me hizo caer. Bueno, me voy a tapar los oídos porque esto es de dar rombos. Pero sin duda, de quien más aprendes en esta vida es de tu madre. Y además es la única que de verdad va a intentar que no te caigas en la luna. La mía era... pues como todas las demás, coño, si es que parece las hacen en serie. Mi mamá no está tan serie, viejo chocho. Pero, hijo, ¿tú estás tonto? ¡Menudo susto me has dado! Creo que estoy hablando demasiado. No me hagas mucho caso, ya sabes que los viejos chocheamos. Bueno, no todos. Mi abuelo hasta el último segundo de su vida tuvo la mente clara. Siempre me dio sabios consejos. Recuerdo el último mejor que si me lo hubiera dicho esta misma mañana. Quien a hierro mata, a hierro debe morir. Pues yo no voy a morir. ¡Nunca! Esto es una humillación diaria. No se puede vivir así. Tienes que ayudarme, León. Me tienes que liberar. El que a hierro mata, a hierro debe morir. No digas esas cosas. Buenas noches. ¿Todavía estás aquí? Pero si el pobre esta mañana ya no dice ningún. Anda, vete, que tendrás más cosas que hacer. Si no te importa, me voy a quedar un poco más. Quédate el tiempo que quieras. Thank you.
Tienes que venir más, hijo. ¿Qué tal ha ido bien el cole? Bien. ¿Sí? Jugamos un partido y ganamos. ¿Ah, 7-1. ¿Sí? 7-1. ¿Tanto? ¿Cómo está mi fantástica familia? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Te doy asco! Tranquilo. Solo quiero que duerma para siempre. Lo hago por nuestro bien. Yo daría la vida por ti, León. León, yo daría la vida por ti. Yo daría la vida por ti, León. Yo daría la vida por ti. ¡No te vuelvas a acercar a mí en tu vida! ¿617 metros? Sureste suave. Eso no lo repites en el segundo. ¿1020 metros? Sureste suave. Bien, y teniendo en cuenta las características que os acabo de explicar de este arma, y considerando que está a clic cero, ¿quién sería capaz de decirme cuánta corrección es necesaria para realizar un disparo a 750 metros con viento fuerte noreste y un desnivel del 15%? 3,7. Qué listo es el cabrón. ...223 metros... norte suave. Pide permiso para disparar. La carta está en la mesa. Malas cartas. Bueno, jugamos. ¿Pero qué cojones haces? Thank you.
todo despejado. Vamos, León. Vamos. Ahora no lo entiendes, pero cuando tengas mi edad lo entenderás. Despierta, que ya es la hora. Buenos días. ¡León! ¿Uy? Tienes mala cara, hijo. ¿Qué pasa? ¿Has dormido mal? Vamos a ver al abuelo. ¡Abuelo! ¿Cómo están las campeonas?